continuamos en la expiación y tenemos que presentar a Mirta Regina Satt, bueno, es protagonista de este documental de Ricardo Peterbach llamado Ikigai, que es La Vuelta a la Vida en japonés. Ikigai, la sonrisa de Gardel. Bueno, esta señora es artista plástica, cantante, bailarina de tango y también sobreviviente del atentado a la AMIA el lunes 18 de julio de 1994, con un saldo de 85 muertos, 300 y más de 300 heridos. A 24 años de aquel hecho nefasto, bueno, tenemos la oportunidad de conversar con ella, así que bueno, si les parece, le damos la cordial bienvenida a Regina. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Regina? Bueno, recién hacía una breve presentación sobre tu historia y la verdad que nos estábamos olvidando de que tenés un espacio de arte en Iclán 3090. Esto es Parque Patricios. Es Parque Patricios, sí. También está limitando un poco con Boedo y San Cristóbal, Balvanera. Es como que está en la mitad, en el corazoncito de varios barrios limítrofes. Claro. Venís de dar un taller, ¿no? Tengo entendido. Sí, ahora justo se fueron los alumnos. Acá hay clases de los instrumentos, de todos los instrumentos, sí. De música, de guitarra, piano, canto también, de tango, de ritmos latinos y de artes plásticas. Bueno. De lo cual, bueno, acabo de dar clases. Mira vos, qué bueno. Bueno, ante todo, gracias por la comunicación. Quiero mandar un saludo a Ricardo Peterbach, que has dicho de nexo entre que nosotros, para que nosotros dos podamos conversar. Sí. Bueno, la verdad que la pregunta obligada es cómo llega Ricardo, ¿no?, a tu trabajo, uh-huh, en este centro cultural, cómo llega a tu historia. Claro. Que dado este nombre tan particular, de arriesgado, ¿no?, tan jugado, el nombre de Ikigai, que es esta palabra en japonés que significa no volver a la vida. Sí, tiene varias acepciones. Sí. Primero te cuento, porque fue así como una cosa muy casual, pero a la vez de una como genialidad de la vida que haya pasado, que justo Ricky Peterbach se cruce en ese momento con lo que yo estaba haciendo, que era un mural que se llama La Sonrisa de Gardel, que era todo un trabajo colectivo de 150 personas, de no solo de Parque Patricios, porque se iban sumando de diferentes barrios la gente, para hacer con la técnica del mosaico toda la fachada de lo que es este centro cultural, con la idea de representar esto, ¿no?, que es el símbolo de Carlos Gardel como una sonrisa interior, como la sonrisa de la cultura que permanece siempre, sí, latiendo y termina con el otro, ¿no?, donde se pueden unir las diversidades, las comunidades, pero todos nos sentimos como unidos y abrazados por esta idea y este símbolo. Y sí, justo en ese momento que la hija de él venía al taller y empezó a formar parte y empezó a hacer su propio, lo que llamamos Gardelito. Ah, mira. Y bueno, yo quería tener un registro de a nivel video para documentar el trabajo, pero cortito. Y Ricky fue más allá, sí. Se viene y como él ya venía de hacer lo que ustedes deben saber muy bien, que venimos de muy lejos, esta peli donde estaba involucrado toda esta sensibilidad del trabajo comunitario, que él se siente muy identificado, se empieza como a involucrar con la historia y mi hermana, Thelma Satt, hace el guión también, ¿no? ¿Cómo? Ella participó también en el guión. Sí, ella participó en el guión y le cuenta a Ricardo que él no lo sabía, mi historia como sobreviviente de AMIA, y entonces, bueno, entre los dos surge esta idea, ¿no? Y esto de que él siente que esto ya no es un video, sino que es una película, que empiezan a salir las principales ideas, que es la transformación de todo ese camino recorrido por mí, que es la transmutación, sí, de los escombros en belleza. En arte. En arte. Sí, claro. Justamente hablando de arte, tu padre en un momento menciona en la película que él de arte no te enseñó nada, ¿no? Y esto no. También encierra una contradicción, porque a las escenas siguientes estamos hablando del tango, digo, y la especial conexión que vos tenés, digo, de hecho, La Sonrisa de Gardel viene aparejado de que
han tenido una cuna de tango también en tu casa muy importante. Y, sí. Y que también, bueno, vos lo ves como este símbolo de los porteños de esta ciudad, que todos lo vemos así, sí. A pesar de que no sabemos todavía dónde nació, ¿no? Que esto es un enigma siempre. Digamos del Río de la Plata, ¿no? Claro. A mí no me molesta, la verdad, reconocer que es del Río de la Plata. Es más, a mi propio Gardelito yo le puse todos, si viste la película, sí. Todos hilitos de plata, que también... Que rompiste tus platos de casada, rompiste, sí. Ahora. Rompí mis platos de porcelana Tsuji, y para poder representar Gardel del Río de la Plata y también hermanarnos con el pueblo uruguayo. Claro. Eso no está en la peli, porque no puede estar todo en la peli. Pero yo lo que sentía realmente era eso. Y eso de mi papá, que no me lo... Muchos de los que trabajamos en arte son padres que quizás tienen una vida más... Que no está en lo artístico, pero que... hay algo que se transmite quizás, o a veces la poesía no está solamente en la poesía, está en la manera de transmitir las cosas, de sentirlas, claro. Y él sí, él tenía el tango, de hecho la conoció a mi mamá bailando tango y se tenían que ir de luna, sí, de miel, y no se fueron de luna de miel porque el jueves tocaba Pugliese. Así que sí, yo lo mamé de chiquita y creo que... Y lo cantaba desde chiquita, cosa que era raro, eso, que me gustara también por un tío de Bahía Blanca que en las reuniones familiares cantaba y que me encantaba, sobre todo cuando cantaba Remembranzas. Ese tango cantado por mi tío Queco, que hoy ya no está... Sí. A mí me marcó mucho, realmente. Van sembrando. Cosas, ¿viste? Sí. La verdadera patria es la infancia, de la frase esta de Rilke, es así, ¿no? Como te marcan esas cosas. Regina, buenas noches. Hola. Sí, como bien comentabas hace un ratito, que fuiste vos quien dio inicio a este mural que lleva el nombre de La Sonrisa de Gardel, y también decías algo muy lindo en el documental, que esto de ver a Gardel desde varios puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, Julia, una de las chicas del taller, te decía, yo soñé con Gardel, con ojos azules, sí. O cuando los chicos suben a la terraza, ese lugar como de inspiración. Esos, sí, momentos y lugares fueron fundamentales, ¿no?, para la construcción. ¿Qué te sucedía, sí, a la hora de recibir estas palabras de las personas que asistían al taller? Sí, el taller yo igual hace más o menos 23 años que lo que, sí, estoy con esto. Y estas palabras que ahora son estas, pero que en otros momentos fueron otras, siempre estuvieron. Esas son, es lo que construye, realmente, sí, es la esperanza. Esto que vos me decías de los diferentes Gardeles y que Julia hizo una Gardelia, sí, que de ojos azul, de ojos celestes, y que otros pudieron hacer Gardeles como muy, muy interiores, con diferentes estéticas, era lo que... Para mí lo más importante, lo que da la oportunidad a cada uno a conectarse y a transmitir algo interior, pero que a la vez forma parte de un todo, que es el mural. Y esos momentos en la terraza yo los suelo vivir con los chicos, cuando ya está el tiempo lindo. Para ellos es como irse de excursión, te cuento, porque es algo increíble cuando cambias de lugar. Llevamos una alfombra grande que tengo, muy linda, que la llamamos la alfombra mágica, y ahí es como estar en un fogón, en un campamento, ya es solamente estar abajo del cielo y estar como todos en redondo, sentados en una alfombra, aúna a los chicos de una manera diferente, que es como si estuviéramos en el taller, produce algo distinto. Sí. Y que a mí también, yo me siento con ellos y en ese momento formo parte de esa felicidad grupal, de compartir. No hay un momento, cuando llega el momento en que el cielo se pone de una hora, que es la hora azul, que es, no sé, hay, es un momentito, en la noche antes de que el cielo se pone negro,
siempre que pasamos por el patio salimos todos a ver el cielo, porque no es solamente, creo, que lo que yo siento en mi labor de educadora en el arte, no es solamente las técnicas, sino que es transmitir una sensibilidad en la vida. Es, hoy una nena me dijo, ay, me pasé de la raya, y yo le dije, en la escuela no te podés pasar de la raya quizás, pero justamente el arte sirve para que te puedas pasar de la raya. Entonces, lo que me interesa es transmitir esas cosas que a lo largo del tiempo, ahora que ya pasaron 23 años y ya veo a los chicos crecidos y que vuelven, y que muchos son los que forman parte del mural y empezaron acá quizás a los 4 o 5 años, se fueron, volvieron, les queda esta línea que intento, ¿no?, como mandar, que es de cómo se vive la vida. Y que, si me permitís, podemos ir a la palabrita tan hermosa, ¿no? Porque tiene que ver con el nombre de la peli, lo que te estoy contando. El Ikigai. Ikigai. Sí. Porque Ikigai tiene muchas acepciones. En la película, el señor Marcelo, el tintorero, sí, la transmite, que es una de sus acepciones, es volver a la vida. Otro significado es aquello por lo cual vale la pena vivir la vida. Otro significado es el sentido de ser. Entonces, creo que eso no se enseña en las escuelas. En la escuela, todo lo que significa esta palabra Ikigai y lo que rodea, porque además hay muchos conceptos que rodean, qué es tu misión en la vida, para aquello por lo cual servís, aquello por lo cual te pagarían, un montón de cosas, que cuando te haces esa pregunta y si te la enseñan, son herramientas, porque en la escuela te dan los datos, matemáticas, geografía, historia, sociales, todo. Pero esto que son herramientas para transitar la vida y descubrir cuál es tu propia capacidad, tu sensibilidad, no lo tenemos. Sí, y eso también tiene que ver con, en el caso del taller, ¿no?, de transmitirles algo de la conexión con uno mismo, quizás, con un modo de inspiración. Creo que también eso se ve en el documental. Los modos de ver, los modos de ser, eso también era muy lindo, cómo se transmitía. Y en otra de las escenas, en la que se encuentran los sobrevivientes conversando e intentando recomponer, ¿no?, en el momento donde estalló todo, y hablando también de ese deber, ¿no?, esa deuda con los que ya no están, también cómo esa recomposición es junto al grupo, ¿no?, que acompaña a tejer una red para esa herida que no se cierra, ¿no? Y que eso ocurrió también junto al arte, como te sucedió a vos, que te quería preguntar qué significó para vos este documental. Sí, bueno, lo que decís es tal cual, y lo que significó el documental es también la posibilidad de volver a reconstruir todo, ¿sabes? Que, porque no es solamente, porque como si hubieran diferentes etapas en mí, y en el yo no solía hablar, y me era, ni siquiera en la película cuento todo mi epopeya del escape, porque me molesta, porque me parece que es un relato que sí, que la gente lo quiere saber, pero es como que a veces implica como un goce morboso, ¿viste? Claro. Que te regodeas con la herida. Y es un lugar que siempre luché por salir, porque es una tentación humana quedarte en ese lugar. Entonces, como no pasamos por ese lugar y yo no relato eso, nos dio la oportunidad de ir hacia otra reconstrucción más poética, más simbólica. Y también hay algo que me ayudó mucho, que es de asumirme también como víctima, para después de... Es muy psicológico, perdón. No, pero es verdad. Me di cuenta que lo que me pasó, porque a mí me costaba mucho asumirme como víctima, porque no quería caer en este papel
ay, yo soy la víctima, soy sobreviviente, cuando hay tantas cosas que pasan, todos somos sobrevivientes de diferentes cosas, de las cosas que pasan en el país, de diferentes dramas personales y sociales, y me molestaba como quedarme en ese lugar, pero me di cuenta que tenía que a mí sí me pasó eso, y que para poder salir bien tenía que asumir que estaba, que sí, realmente era una víctima, porque dejó huellas que no pueden sanarse, y que físicas, psíquicas, que puedo acicalarlas y reconstruir mucho con el arte, pero hay otras cosas que van a seguir estando, y que tenía que pasar por ese lugar de decir, sí, yo soy víctima de esto, para después salir, pero bien. Y para eso me ayudó mucho este proceso, el juntarme con los otros sobrevivientes. Igual hubo otros momentos en los aniversarios donde muchas veces, sobre todo en los primeros años, donde necesitamos armar ese mosaico de lo que vivió cada uno. Y yo creo que uno de los aciertos de la película es esto de no recurrir también a los golpes bajos, esto de no ir al lugar común, es uno de los aciertos de esto que tiene que ver también con tu trabajo, con lo que vos hiciste luego de ese día, de ese 18 de julio, que tiene que ver con esto de transformar, de resignificar, es esto mismo que hiciste en el mural de este centro cultural, de este espacio cultural, que es de recolectar todos esos pedacitos rotos que tiene que ver con pedazos de vidas, con momentos, con angustia, con angustias tuyas, angustias de gente que seguramente trabajaba con vos y era conocida tuya, y resignificarlo en arte. La verdad que también han hecho un trabajo impresionante de recolección urbana, digo, han hecho buscando esos pedacitos, no solo en adentro de tu pajillero, digo, sacando platos de tu casamiento, cosas así, sino también desde la calle, de esto que decían de las baldosas de vainilla. Claro. Sí, un montón, sí, eso fueron momentos, sí, inolvidables, y también los momentos de estar en el andamio, la conexión con la gente en la calle, y también la participación de la gente que también tenía que reparar cosas propias, cada uno que venía, para cada uno también significó, porque a mí a veces la palabra resiliencia, que está buenísima, sí. Hay veces que me parece que tiene como un peligro que acota mucho. A mí me parece que el arte de por sí es resiliencia, y que todas las obras de arte, Van Gogh, que no es que yo hice esto por resiliencia para transformar. No, el arte siempre estuvo. Siempre y el arte es esta posibilidad, digamos, que tienen todos los artistas, que es la posibilidad de salvación. Y esta situación la vivió cada uno que vino también acá en diferentes momentos, de niños, de grandes, situaciones, de momentos de la vida de vacío, de no saber, y que en este abrazo de todos, en estos momentos compartidos, que son un mural que no se ve, que está en la peli, que está en la fachada, y hay otras vivencias que están en los recuerdos de cada uno, que entre el mate que va de cada uno, entre todos, las situaciones de trabajo colectivo producen una sensación de plenitud muy grande. Esa sonrisa eterna que va a quedar por siempre en Inclán 3090, ¿no? Sí. Pero la verdad que me parece a mí que el trabajo que realizás es un trabajo muy introspectivo, muy de, vos mismo lo decías, con esto de recurrir al Gardel interior, ¿no? Esto de pensarlo a Gardel desde la imagen que uno tiene, ya pensarse a sí mismo y proyectado en este ídolo popular. Sí, sí, es hermoso para mí ver eso, que también cada Gardel se parece a la persona que lo hizo. Claro, eso mismo. Yo los reconozco porque son iguales, y bueno, esta posibilidad, ni este darme cuenta, ¿no?, de cómo es la cultura, que son cosas fijas y las flexibles, esto que esta maquinaria que tiene que tener cosas de una, vos dijiste antes una palabra, como que un ensamble, como que está todo como armado.
de una manera sólida, muy muy sólida, pero que a la vez es flexible a los cambios. Claro, de hecho, ¿no? La palabra de la técnica esta del mosaico, que es catalana, trencadís, que es la que usó Gaudí en la Sagrada Familia y todo lo que se puede ver en Barcelona, significa eso, aquello que está tan firmemente ensamblado uno con otro, que resiste las inclemencias del tiempo, del clima, del paso del tiempo, y lo lindo es que en forma y contenido, que no solo está que la forma esta del trencadís, ese trencadís es humano también, es la gente que estaba ensamblada y abrazada una con otra, y eso me parece que es que son los pequeños lugares de esperanza que podemos tener para producir cambios en la sociedad. La verdad que me gustaría conocerlo, el mural, así que bueno, quizás dentro de poco nos conozcamos personalmente y conozcamos también el mural. Me quiero ir con un recuerdo, con algo que dice este muchacho de la tintorería, este hijo de japoneses. Es esto, un poco lo que decías vos hace un ratito, que los inmigrantes que han venido, los hijos, los nietos, nos hemos quedado con palabras, como Ikigai, por ejemplo, estos significantes que tienen un significado original, pero que uno a veces le agrega significantes o se van diversificando las interpretaciones sobre la misma palabra. Así que creo que es sumamente válido lo que has hecho en este lugar. Y con tu vida también, con tu proyecto de luego de lo que te ha ocurrido. Muchas gracias. Y lo lindo de esto que aporta Marcelo también es las comunidades, ¿no? Que todos nosotros, los abuelos pasaron por las mismas cosas con las diferencias de cada uno, pero que venimos como compartiendo como la película esta otra de Ricky, ¿no? Venimos de muy lejos, sí. como estos barrios de ustedes que representan a diferentes comunidades y la gente que ya estaba acá, este encuentro, ¿no? Por eso me encanta que no quede todo esto como acotado en una comunidad, que es la comunidad judía, sino que sea algo que simbólico, que nos representa a todos, ¿no? En esta posibilidad de sobrevivir y después de pensar tener justicia a la también. Vida. ¿Cómo? Y de tener justicia también, porque 24 años todavía. Exacto. El tema de pedir justicia, no solo por esto, sino por todo, por un montón de cosas que nunca se resuelven. Y todo en el mismo corte de los azulejitos están también esas heridas de las justicias. Hay muchas metáforas, ¿no? Que, sí. Y mucho significado. Así que, bueno, yo quiero invitar a la gente que venga, favor. Que tenemos la felicidad de que nos hayan agregado otra semana más, de que está en la tercera semana que estamos en cartel, y que bueno, que creo que esta película, que es un documental, a mí me pasó también que me di cuenta que no es un documental, que es una película. Claro, me di cuenta con la gente cuando salía de verla, que no es que vio la historia de alguien, sino que se sintió identificado por diferentes cosas con algo. ¿Pudo partir de tu historia particular para entender quizás la historia de mucha gente o la historia de muchas tragedias, como decías vos, ampliándolo un poco más? Claro, sí, tal cual, de muchas tragedias y superaciones también. Y bueno, me parece que es un gran logro de esto, ¿no? De eso tan antiguo de Tolstoy, de pinta tu aldea y pintarás el mundo, ¿no? Que esto se hace como universal. Y bueno, y lo que les decía, que en el cine Gaumont se va a estar dando toda esta semana a las 15:10 horas, en el cine Cosmos a las 22:20 y con precios muy accesibles, porque son espacios incas que los tenemos que defender. Que lo tenemos que defender. Totalmente. Siempre desde acá lo que hacemos es eso también, siempre promover el cine nacional, el teatro y sobre todo
hemos ido a todas las marchas para defender el cine nacional, así que sí. Eso es fundamental, me parece. Muy, muy importante. Regina, la verdad que encantado de poder conversar con vos, ha sido un placer. Fue un enorme placer. Muchas gracias y bueno, felicitaciones por este programa y bueno, ojalá que mucha gente le sirva el mensaje de Ikigai y la sonrisa de Gardel. Regina, muchísimas gracias por este tiempo de conversar con nosotros y bueno, esperamos que la gente pueda ir al cine, que vaya al cine y que la peli, como vos decís, pueda estar más semanas en cartel. Gracias, muchas gracias. Un abrazo enorme. Gracias, Regina. Hasta luego. Chao. Buenas noches. Buenas noches.